Una decisión sin precedentes tomó esta semana la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el matrimonio de parejas homosexuales, al rechazar las apelaciones de cinco estados que pretendían mantener las prohibiciones contra los enlaces. Ahora la mayoría de los estadounidenses viven en un estado en donde se le permite a las parejas del mismo sexo casarse. El presidente himself has... El propio presidente ha expresado con anterioridad su opinión personal de que es un error evitar que las parejas del mismo sexo que están enamoradas, en relaciones comprometidas y quieren casarse puedan hacerlo. La Corte Suprema de Justicia con esta decisión abrió la puerta a que matrimonios de homosexuales sean permitidos en más estados, lo que se anticipa que próximamente sea una ley que cubra a todo el país. En Washington, analistas dicen que la decisión trae buenas y malas noticias para algunos. La mala noticia desde nuestra perspectiva es que a todos estos estados se le ha negado la oportunidad de defender sus leyes de matrimonio en el más alto tribunal del país. La buena noticia es que la Corte Suprema no parece estar ansiosa por emitir una decisión radical sobre la redefinición del matrimonio. Horas después de la decisión, parejas de enamorados ya estaban celebrando no solo la resolución, sino también sus uniones civiles. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.